Hello, chicos, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Yes, hello, miss. Okay, hello, good evening to all of you. You were before the class time. Very good. Edwin, nice to see you. How are you guys? How was your day? Tell me. What did you do? Tell me. Sleep. You slept a lot. How many hours do you slept? Your 10 microphone. hours. 10 hours. Yes. My gosh, I miss those days. Hacen falta esos días cuando me dormía, cuando dormía bastante. I used to sleep like 11, 12 hours. When I was in high school, cuando estaba en bachillerato, no, sí, cuando estaba en bachillerato a final de año, tenía mis vacaciones, ¿verdad? Anuales. Y yo me dormía como a las 2 de la mañana, pero me levantaba como a las 3 de la tarde del siguiente día. Entonces, toda la mañana era dormida. O sea, era vida. I miss those days, guys. Okay, so Mauricio, you slept. Josué, what did you do today? Apart of working, aparte de estar durmiendo, de trabajar. I am off vacation. You are on vacation, so you are free right Yes. now. You went out, saliste. Llevo como 10 días quizás. You have like 10 days. Yes. Very good. Oh, yeah. I miss that. Believe me, guys. And Blanquita, Edwin, how are you guys? What did you do today? ¿Qué hicieron? Hello. Hello. I did to go to work for the afternoon. I am coming from work to see me daughter. Okay, very good. Wow, Blanquita always tell me a lot of things. Like, Blanquita hace de todo, siento yo en un día. Ella es una mujer productiva, si se dan cuenta, chicos. Very good. Le puede estar Sí. algo. Yeah. Hi, Yes. Jani, how are you? Hi, how are you? I am tired. You're tired. Yeah, me Yes. too. You worked a lot today. ¿Trabajaste mucho hoy? Yes. Yeah, me With too. numbers and finance is Finance? very, very, Yeah, I know. You have to think a lot. yes. Un poco. Yeah. Poco. Yeah. I think that the issue with that those kind of jobs, creo que el problema con ese tipo de trabajos es que you have to think a lot. So es como un tipo de cansancio mental, aparte del cansancio físico. Yes. Porque le tenés que poner coco. Yeah. You see, Yes. guys, I'm gonna tell you. You see, no sé si me ven como bien más tirada a la desgracia de lo normal. Y me veo ya con las grandes ojeras. Y no ni me maquillé, I didn't do anything because I was like, I had the exams, you already know. Y créanme, chicos, o sea, ha sido the worst week ever, la peor semana del mundo, right? So I was doing that. Y hoy, o sea, se lo juro. O sea, hoy estoy en el otro parcial en el que les conté ayer. Pero es como 50-50. O me saco 9 o me saco 5, según mis cuentas. So it's like, I'm tired too. And I have a terrible headache right now. Tengo migraña, dolor de cabeza. And I think that I have insolación. So I feel like I'm gonna die, right? So, si hoy me ven un poquito más bajoneada, chicos, my bad. Voy a tratar de no estar así, pero me disculpan, es eso, ¿ok? Why Es eso. insulation? Insolación. Okay, thank you. Insolación. Insolation, I'm What is the learning. meaning? Insolación. Is when you get dehydrated, cuando te deshidratas. El Okay. calor, entonces el calor es tan fuerte que aunque vos tomes agua o no tomas suficiente agua, el cuerpo se te deshidrata. Entonces, o sea, estás deshidratado, literal.
Y acá en Santa Ana, bueno, Natalie no me puede dejar de mentir, o sea, está haciendo un calor, niños. Yo ahorita porque el ventilador hace ruido, no lo tengo encendido, no porque aquí lo tuviera, juro. And it's like very, very, yeah, very, very hot here. So, la insolación es eso, entonces te mareas porque estás deshidratado de tu cuerpo. Y también te puede dar insolación porque te pegó el sol mucho tiempo. O porque anduviste en la calle mucho tiempo, no comiste bien, y ahorita con esas horas de calor, de verdad, insolación. Me lo voy a poner aquí en el vocab. Chicos, los otros, Fátima, Edwin, Natalie, ¿qué hicieron hoy? Cuéntame. Hello. Hello, Edwin, nice to see you. Bueno, trabajar en el 10. Trabajar. Trabajar. You worked. You worked. You were en 10. Okay. How many hours? ¿Cuántas horas trabajaste? Five. 5 hours. Oh, it's good. No, no fue tan pesado. ¿O sí? Algo, soso. Soso. Cuando chicos, esto es algo, cuando ustedes les digan soso, es como más o menos. So, cada vez que yo les hago soso, es como más o menos. Se lo voy a poner acá. Soso. Ese literal se escribe así como se oye. Más o menos. Okay, so guys, I think that I have already most of you. And we are going to start because, as I told you on the chat, la clase va a estar pesada por lo que estuvimos hablando, que mañana le voy a dar el repaso, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes de aquí ya hizo el examen? ¿O ya lo terminó el examen? Yo voy por la parte B. Del examen, del midterm. Voy por la parte del examen. Good, guys, ok. Yeah. Les pregunto porque si me decían ya como, miren, ya lo terminamos todos, pues ya no repasábamos mañana, ¿verdad? Ya avanzábamos con otro tema, pero si ya, si igual quieren repasar, it's fine, we can do it. Igual, chicos, antes de comenzar con la clase, Natalie y otros compañeros me estaban reportando con una pregunta que era la de she is, que habían tenido problemas. Esa era, ¿verdad, Natalie? ¿A quiénes les dio problemas esa pregunta? Que ya hicieron esa parte. A José, a Natalie, ¿quién más? Creo que Yanni fue la que me reportó hace rato, ¿verdad? O Fátima, no Yanni. Fátima también le dio issues. A Blanquita no te dio problemas a ti, imagino. Ninguna. Un poquito, pero le traté de ver cómo lo hacía, Ok. entonces traté de entenderle. Habían Okay, Chile. unas respuestas que necesitaba colocar la respuesta en contractado y mis teclas de la computadora no me funcionan bien, así que me estoy dando riata para eso. Fíjate que yo lo que hago, porque igual bueno, mi compu es del año de la cuca. So, what I usually do is that busco en Google apóstrofe y lo copio y pego y así estoy, porque o sea, mi compu no sirve para eso. Entonces, es Lo como bien. mismo hice. Ya, imagínense cuando me toca escribir en francés, que son como tres o cuatro tildes. ¡Y! Ahí estoy, miren, yo como que soy la tortuguita. Ok, sí, chicos, les preguntaba eso porque Natalie me lo estuvo diciendo ahora y luego que me escribió, yo pensé que era error de Natalie, de la plataforma de ella, pero de ahí fue que me escribió Yanni, fue como que me dijo y empecé a revisar lo de los otros grupos. Entonces sí creo que es error con esa parte, porque ya sé que todos se saben la respuesta, pues hasta yo la traté de hacer y no me dejó. So, lo que tienen que hacer, como les dije, y se lo puedo decir así en general, se lo tienen que escribir a la persona que nos mandó ayer el comunicado. ¿Se acuerdan que ayer nos mandó una persona la información de lo que se necesitaba, del examen y todo? Ahí iba el número de la persona. Entonces a esa persona hay que escribirle y reportarle ahora si pueden en la noche. Porque así solo ya van a tener mañana y el viernes para hacer el examen y no quiero que ninguno se me vaya a quedar. ¿Ok? Chicos, ¿preguntas con lo que he dicho o comenzamos? No? Ok, guys, so let's go on. Me quedo aquí, tengo un relajo en esta compu hoy. Ok, guys, so welcome back to our class. Today is Wednesday, is the half of the week, but for us it's our Thursday. Para nosotros es nuestro jueves porque para nosotros mañana es viernes, right?
So today, as we talked yesterday, we are going to have both classes in one day. It's not difficult. I was checking the topics and I know that you are able to do it. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Entonces, el día de hoy vamos a ver las WH questions with be and we are going to see the adjectives. Vamos a ver las preguntas con las palabras o con el inicio de WH con el verb to be más los adjetivos. Who wants to help me reading the agenda, guys? Who wants to read the agenda for today? ¿Quién me lo quiere leer? Me. Okay, vamos, Josué. Review. Grammar point. WH question plus B. Plus B. Mm-hmm. Vocabulary. Adjectives. And practice speaking time. Very good. Thank you so much. Okay, guys. So today, because the class is going to be a little bit, you know, a large and I don't want to say busy porque no va a estar aburrida, pero sí va a ser como un poquito larguita, vea, y pesada. So that's the reason why today we're not going to play. No vamos a jugar ahora, pero mañana quiero que sea de puro repaso, right? So we are going to start with our review. Para comenzar con el review, quiero que me digan lo que vimos el día de ayer. ¿Qué aprendimos ayer? ¿Qué vimos ayer, chicos? No me van a decir que no se acuerdan. Que aquí dice que el único que no vino ayer fue Edwin. Ahí están todos. Vimos lo de las edades, como decimos edades, como preguntarle las edades de casado o de trabajo. Las syllable strips. A syllable stress también. Yes, very good. Very good, Blanquita. Yes. Blanquita tenía hasta el cuaderno ahí anotando. Very good. Yeah, chicos. Igual, el syllable stress fue una cosa que vimos que se acuerdan que les enseñé que... ¿Para qué servía el syllable stress? ¿Se acuerdan? Para la entonación. Uh-huh. Ya, yeah, era para la entonación que utilizábamos en los números donde hacíamos la mejor fuerza de voz al principio o al final. Recordamos la clase de ayer, ¿verdad? Ok, chicos, entonces, thank you, yes. So, we are going to start right now. Guys, please turn off your microphone, please. Okay, guys, so we are going to start right now with the grammar point, and we are going to see the WH questions plus the verb to be. Eso también lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que cuando vimos las preguntas de where, yo les puse un cuadrito con más preguntas que eran de when, where, how, who, y todo eso? Si se recuerdan, ¿verdad? Eso es lo que vamos a volver a ver el día de hoy. So, va a ser también como un tipo de review. Yo creo que esa semana, como era la primera semana, yo saqué mucho más de los temas y después me di cuenta que no, que, o sea, que aquí iban más temas. So, it's going to be good because we are going to work on it, okay? So, guys, the WH questions with the verb to be. How do we use it and why do we use it? Las preguntas se llaman WH questions porque todas, por lo general, comienzan con WH, la mayoría, ¿ok? Entonces, estas preguntas, ¿cómo se forman? Se forman con, le vamos a llamar auxiliar, por decir, no, le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar, chicos? Veamos, no les quiero decir auxiliar porque se me van a confundir después. Ok, le vamos a decir base, ¿ok? Porque es algo que es, ya está establecido, no nos va a cambiar. La base de estas preguntas son, primero comienzan con la WH, que es where, whose, who, where, what, why, todas esas que vimos aquel día. Y le vamos a agregar el verb to be como segunda parte de la estructura. Y luego se le agrega el complemento. Les voy a poner aquí la formulita escrita. So how do we make them, guys? First of all, we use the base. Later, we have the verb to be. And we have the complement. For example, the base, who plus verb to be. Y el complemento. Okay. Acá le voy a poner lo que está debajo, vamos a hacer línea. So,
the base form is going to be the WH question. Later, we have the verb to be. Later, we have the complement. And at the end, I forgot to say that, we have the sign, right? The signo de interrogación. Yeah. So, chicos, el verb to be, ya creo que todos lo manejamos. ¿Quién me dice el verb to be, por favor, ahorita? ¿Quién, chicos? El verb I, to be. You, she, he, we. Ese es el, esos son los pronombres. Díganmelo con I, tal. Ajá, ajá. La I am, de you are, he is, she is, we are, they are, it is. Very good, guys. So, vamos a utilizarlo así. Y se acuerdan que cuando estábamos aprendiendo las preguntas, vimos que cuando es una pregunta, el verb to be se va al principio. ¿Se acuerdan eso? Que hacíamos ese cambio, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, chicos, what is your name? Acá porque aparece como what's, porque está contractado. What's your name? What's es la base. Your, lo vamos, what's, ya está la base con el verb to be, ¿verdad? Porque está contractado en uno solo, ¿sí? Es como decir what is. Your, entonces, what is, ya es el, la base con el verb to be. Y your name sería el complemento, ¿ok? Porque es lo que estamos preguntando. Y al final, el interrogation mark, el signo de interrogación. ¿Y cómo contestamos? El complemento se viene al principio, el verb to be y la respuesta. Si terminé de decirles, what is your name? My name is tal, ¿ok? ¿Qué significan estas preguntas? Eso sí quiero que me lo vayan anotando acá, lo vamos a ir poniendo en el chat también. Todos pueden ver el chat, ¿verdad? Yes. Sí. Ok. Yes. So, what, como ya saben ustedes, es qué. Where, dónde. How es cómo. Whose es quién, contractado. How es igual como. What, ya se los puse. Who es quién. Y what. Acá, ¿cuál falta, chicos? ¿Qué vimos aquel día? Aquel día vimos why, que es por qué. ¿Cuál otro falta? ¿Alguno otro que se recuerdan que falte, chicos? No, ¿verdad? Yo creo que ya están todos los que vimos aquel día. When? Where? No. When. 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 De cuándo. Very good, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Quién me dijo when? Le puedo dar un punto. Mauricio. Mauricio, y el rapito, Mauricio. Very good, guys. So, repeat after me, please. Ok, vamos a repetir lo que acabo de ponerles en el chat. Repeat after me, please. What? What? Where? Where? How? How? Whose? Whose? How? How? Who? 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 Why? 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 When? 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 Very good. Chicos, ¿tenemos preguntas con el significado de esto, de estas palabritas? ¿No? ¿Se entiende qué significan, verdad? Esto que el día yo le decía a alguien del otro grupo no es una conjugación. Esto literalmente es el significado de una palabra. So, eso es lo que ustedes tienen que hacer, es tomarle captura y acordarse de lo que significa. ¿Sí? Entonces, chicos, tenemos la práctica que está en la plataforma. Son las preguntas que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, voy a ir pidiéndoles que el que quiera participar me levante la mano para ir leyendo estas preguntas. Okay, so, quiera participar, me levanta la mano. Ayer lo hice así con el otro grupo porque me di cuenta de que había personas que la verdad no querían participar nada. Entonces, yo a veces los molesto con estarles preguntando. So, I want to be working with the ones that really want to try. Quiero trabajar con los que de verdad quieran intentarlo.
So, who wants to try to learn these things? ¿Quién quiere tratar de leerlas? Levántame la mano. Ok, Josué. Espérenme, levántenmelo en Zoom para que no se queden así todo el rato. Ok, va. Vamos con Blanquita. Bueno, levántamelo en Zoom. En Zoom es más fácil. Blanquita. Vamos primero con Blanquita. Blanquita, léeme la pregunta número uno con la respuesta. What you know? My name is Julie. Very good. Josué, number two. Where are you from? I'm from Canada. From Canada. From Canada. Very good. Jenny, number three. How are you today? Mm-hmm. I am just fine. Very good. Pablo, number four. El micrófono, Pablo. What's his like? Okay. Yeah, tell me, tell me. Vamos a leer la de Who's That, la que está aquí, mira. What's that? He is my brother. Very good. Who's that? Who's that? Repeat. Who's that? Yeah. Very good. Vamos con Edwin. Edwin, number five. How old is one? Is he? Is he? He's 21. Very good. Okay, vamos a ver. Okay, Jenny me está levantando. Igual Natalie, Jenny. Okay, bueno, pues sí, todos van a participar. Nice, nice, guys. Okay, pueden bajarme la manita entonces porque hay que todos me levantan la mano. Natalie, let's go with the next one. What he like? He's very nice. Very good. Jenny, let's go with the next one. Who are they? They are my classmates. Very good. Mauricio, next one. Where are you from? No, this one. Ah, where are they from? They are from Rio. Very good. Who wants to read the last one, guys? ¿Quién me quiere leer la última? Okay, Fátima, let's go, Fátima. What's Rio like? It's very beautiful. Very good. Okay, chicos, bien. Entonces, estas son las preguntas y estas son las respuestas, ¿verdad? Ya creo que ustedes se acuerdan cómo respondemos a este tipo de preguntas, porque aquel día lo estuvimos viendo. However, we are going to practice. Ok, vamos a usar. Recordemos cuáles son los que les estaba dictando. Los WH, ¿cuáles son? Vuélvanmelas a decir porque ya no me acuerdo. What? What? Where? How? How? Who? When. Ok, very good. Entonces, chicos, acá cuando les ponga la S, ya saben que está contractado, pero no tengo el apóstrofe, ¿ok? So es por eso, ¿ok? En algunos, okay. So, vamos a hacer ejemplos juntos de preguntas, ya viendo lo que significa. Ok, ¿quién me quiere dar un ejemplo de la primera? No me van a decir what is your food? Name, ¿verdad? Porque, what? Mauricio, sorry. What's your favorite food? What's your favorite food? How do you answer, Mauricio? ¿Cómo contestamos? My favorite food is pizza. Pizza, very good. Who wants to give me an example with where? Where are you from? Where are you from? How do we answer, Yanni? I am from Colombia. Hello. Yeah. I am from Colombia. Very good. Who wants to give me an example with how?
Josué. How is is your father? How is your father? Yeah. ¿Cómo está tu papá? Sería ahí, ¿verdad? Yes. How do you answer? Se puede decir he's ¿sí? Very, very fine. He is very good, podemos decir. Okay, very good. He is very good, él está muy bien. Okay. Very good. Let's go with who. Blanquita, vamos con who. Who, my cell phone? Ahí es, who es de quién. Ah, okay. ¿Alguien le quiere ayudar a Blanquita? Who is your favorite person? Who is your favorite person? How do we answer? My favorite person is mom. My mom. Very good, Jani. Jani se acuerdo de algo. ¿De qué tema te acordaste, Yanni? ¿De qué tema? ¿De qué tema te acordaste? Porque yo sé que te acordaste de por qué dijiste my. Ah, del uso del verbo to be. Y se acordó del posesivo. Yeah. My mom, mi mamá. Very good. Ok, why. Una pregunta con why, de por qué. ¿Por qué? ¿Algo que quieran saber por qué? Por ejemplo, I could say, why are you so tired? ¿Por qué estás tan cansado? Sí. I am so tired. ¿Cómo le decía aquí que se decía el por qué? Se decía diferente, ¿se acuerdan? Because. Because, repeat guys, because. Because. Teacher. Tell me. So, what is the meaning? So. Yes. S-O? Yes. So is like, es un conector o una muletilla de hecho que utilizamos como para decir el entonces. Ok, pero no significa no, entonces. No tiene un significado. Es como cuando en español tenemos las muletillas para hablar. Como cuando decimos, ok, so, entonces, o pues sí. No tiene una traducción tal cual, ajá. For example, when I'm speaking about something and I forgot something, I might say, ok, so, what I was telling is, entonces lo que te estaba diciendo es algo que lo metes como no sé cómo explicártelo, o sea, no tiene una traducción, pero es una muletilla. En este caso, la pregunta dice, ¿por qué estás tan cansado? ¿Me quieres preguntar? Ya te no, de la pregunta, ¿por okay. qué estás tan cansado? Uh-huh. Eso significa, sí. ¿verdad? Sí, el so, chicos, tiene diferentes significados en el inglés. Cuando lo metemos en una conversación, como un pues sí o un entonces, o un pues sí, vos lo que te estaba contando, significa eso. Pero cuando lo ponemos so antes de un adjetivo, que eso es lo que vamos a ver más tarde, significa tan o tanto. Por ejemplo, why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Why are you so sad? ¿Por qué estás tan triste? Y acá, por ejemplo, I am so tired, estoy tan cansado porque trabajé el día de hoy. En español, ¿quién se acuerda de los adverbios? ¿Se acuerdan de los adverbios? Adverbio de tiempo, de lugar. Ajá, que existían de modo, todos esos. ¿Se acuerdan que el adverbio es algo que acompaña al adjetivo, al sustantivo o al objeto? Entonces, yes. Acá el so te estaría funcionando como que es un adverbio, porque está acompañando a un adjetivo, para que te hagas una idea. Entonces lo modifica, porque está haciéndolo más grande o más pequeño. Ok, thank you. El adverbio de modo, yeah, ok. Very good question. And let's go. One question with when, chicos.
When are you coming? When are you coming? ¿Cómo contestamos? I am going. I am coming. I am coming. On tomorrow. I'm coming tomorrow. Very good. Okay. Chicos, quiero saber si con estas preguntas tenemos, con estas preguntas, para la redundancia, tenemos preguntas. Con el uso del so teacher, que hacía Josué, si ese so no se coloca tanto en la pregunta como en la respuesta, está malo. Siempre debemos de usar el so. No necesariamente, no, no necesariamente, fíjate, esos son, ustedes cuando vayan en avanzado van a ver unos temas que son de contextos en inglés, entonces ya van a tener la suficiente confianza de que decir, de ustedes mismos crear el cambio, porque ustedes ya van a poderlo hacer, ¿verdad? Ahorita yo les recomiendo que, o sea, si les preguntan, así respondan, porque en inglés pueden decirle, hey, why are you so tired, o sea, porque ustedes están cansados. I am tired, o sea, ah, estoy cansado, pero no le puedo decir tan cansado, ¿verdad? Eso depende de cómo vos lo querrás explicar al momento de hablar. Pero no está mal dicho, o sea, si ustedes a mí me dicen, teacher, why are you so, you look so sick today, porque te ves tan enferma el día de hoy. Yo te puedo decir, oh, well, I look sick because tal cosa, no te estoy diciendo, me veo tan enferma por esto. Say both ways, lo puedes decir de las dos maneras, está bien. Gracias. Tiene más sentido cuando te lo quitas en la respuesta. Eso sí, o sea, en la respuesta sí tiene lógica, ¿verdad? Porque si en la pregunta te están diciendo algo, sí le puedes quitar. Pero la respuesta no tiene mucha lógica que le pongas y así, ¿verdad? Ok, very good question. Chicos, preguntas. Yes, teacher, no, teacher. Teacher. Pregunta. Donde dice, where are you coming? Los verbos también se pueden conjugar en las oraciones. Los verbos siempre los vamos a conjugar en las oraciones. Los verbos siempre se van a conjugar. Esto lo vemos la siguiente semana. Este ING se llama okay. Present Continuous. Okay, y lo vamos a ver aplicado a estas cosas. Por ejemplo, esta pregunta ya es una pregunta de las que vamos a ver la siguiente semana. Porque lleva ING. Que son para cosas que estamos haciendo en el momento, okay? But yes, we can actually conjugate the verbs, we can do conjunctions. However, en estas preguntas son como más para saber utilizando el verb to be directamente. Ser, estar o parecer. Yes. O para preguntar cosas directas, preguntas abiertas y cerradas. Very good. Clear. Okay. Question, chicos. Más preguntas. Yes. Teacher, el how... también a veces lo escuchamos en how much your cuánto ajá, entonces cómo y cuánto, y puede también ser cuánto, sí, te lo voy a poner acá, how también puede ser cuánto, igual como how many también, ¿verdad? How many, how much, sí, porque eso es el how lo utilizamos mucho, de hecho ayer lo estuvimos utilizando, ¿se acuerdan? Con las edades, yes. De how many years o how much time, yeah. Lo utilizamos así, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí. Quiero ver si me lo carga, espérenme, para que tengan uno. How many years do you have working? Por ejemplo, entonces, how many, ¿cuántos? Because. Oh, how much money, ¿cuánto dinero? How much money do you make? Yeah, very good. How many? How many? How many? Yes. Con estas no los quiero confundir y ponerme a decirlos más cosas, porque acá ya les estoy metiendo dos verbos conjugados. Entonces, eso le iba a preguntar. Sí, ajá, hay varios, o sea, verbos ahí. Tres, sí, verbos porque, ahí. Por ejemplo, acá, miren, me voy a adelantar al tema de la otra semana para no dejarlos con la duda. Digamos, esta oración se la voy a poner aquí. Vamos a hacer algo. Tomen la captura de esto, niños, por fin. ¿Qué dice? Espérame. ¿Qué dice? ¿En cuál estaba? Aquí está. Ok. Por ejemplo, en esta oración,
está how many, how many, quiero ver, ok. How sería su WH, ¿verdad? Que fue como les dije que era su base. Many years tendría que ser, igual puede ser una base. Do, ese ya es un verbo, que es un verbo que funciona como auxiliar. You es el sujeto. Have working es un verbo conjugado en present continuous. O sea, la oración tiene todo esto, ¿me entienden? Entonces lo voy a confundir si me pongo a explicarles. Yo les aconsejo que no se compliquen tanto la vida, o sea, de verdad, no quieran sacarle más todavía. Ahorita están en la parte más bonita del inglés. Ya después van a llegar a la parte traumatizante. No, I'm kidding, guys. Estoy jugando, no. Después van a llegar a un punto en el que lo van a tener que descomponer la oración, así como yo estoy haciendo en todo lo que lleva. So, be calm, ¿ok? Tranquilos. Todavía no quieran correr. Chicos, preguntas. Pregunten, chicos, pregúntenme, porfi. No más. Porque necesito... Ajá. No more questions. No more questions. Ok. Preguntas, chicos, los otros. Lo veo con cara de... que acaba de hacer la teacher. Por lo que les acabo de enseñar, o sea, lo que les acabo de poner en la pantalla, o sea, no se preocupen. Eso es algo que... porque Josué me lo preguntó. Ok, no para que se asusten de que, ay, eso no va a salir. O sea, no estamos viendo eso. O sea, les estoy enseñando que se van a complicar si preguntan mate. O sea, así va. Quieren descomponerla. Chicos, preguntas o avanzamos con el siguiente tema. Continue. Continue. Okay, we're going to continue, guys. So, right now we have the last topic, which is the topic for tomorrow, that is adjectives. Repeat, guys, adjectives. Adjectives. Very good. How do we use the adjectives? ¿Por qué utilizamos los adjetivos? Así como en español, los adjetivos nos ayudan a describir algo o a alguien. Igual que en español. Por ejemplo, un adjetivo en español puede ser bonita, como puede ser inteligente. ¿Y para qué nos sirven los adjetivos? Así como en español, para describir algo o a alguien, ¿sí? For example, if I want to say, Fátima está muy bonita. Fátima es muy bonita. Fátima is so beautiful. Okay? Entonces. Thank you. You all of us girls. Todas son super lindas. Para mí todas son mis niñas preciosas. Todas. Okay, guys. So, we are going to learn these ones that are the ones on your, que están en la plataforma de ustedes. Sin embargo, como ustedes saben, siempre vemos más. Pero hoy ustedes me van a preguntar a mí cuáles adjetivos extra quieren saber. Ok, como un vocabulario. So, guys, repeat after me, please. Tall. 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 Tall means alto. Aquí se lo voy poniendo en el chat. Repeat, short. 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 Ese short es pequeño de altura, ¿ok? No es pequeño de tamaño, es pequeño de altura. Entonces puedo decir bajo, bajito. Ese es bajito. Ok. Ese es bajito, yeah. Repeat after me, please. Handsome. 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 Who's handsome, guys? ¿Quién es handsome de los hombres? Handsome. What is the meaning? Ah. Ahí se los acabo de poner en el chat. Who's handsome? Yeah, yeah. ¿Cómo decimos todos? Handsome. All of us. All of us. All of us. All of us. Todos. Handsome. All of us. Handsome. All handsome. Very good. Repeat all after me, guys. All of pretty. 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 What is the meaning of pretty? Pretty. Bonita. Who's pretty? Who's pretty, girls? ¿Quiénes son bonitas aquí? Patty.
All of us. All of us. Yeah, good. All of us. All of now, us. Let's go. Repeat after me, please. Thin. 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 Repeat. Thin. 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 Oh. Delgada. O oh, delgado. Thin. Thin. Heavy. Repeat. Heavy. 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 Guys, solo he escuchado esto, me está repitiendo. Heavy. 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 Heavy puede significar dos cosas. Cuando heavy. Describimos una persona, es alguien que es gordito. Y cuando describimos una cosa, es algo pesado. ¿Ok? Y fat es gordo también. Fat es gordo, es lo mismo. Okay. Son sinónimos. Así como en español tenemos rellenito, gordito, pesado, es the same thing, ya. O sea que si le digo heavy metal, ¿cómo sería la traducción? Metal pesado. Metal pesado. Chido, ¿no? I love heavy metal too, yeah. Okay, repeat after me. Trato varios. Repeat after me. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Buena apariencia. Good looking. Eso puede significar buena apariencia o que alguien se ve bien, ¿ok? Alguien que cuando nosotros lo vemos enfrente, nosotros decimos, huela, qué guapo se ve esta persona, qué bien se viste, tiene buena impresión. Eso es lo que se ¿ok? Cuando andamos peleando a Luis Miguel, por ejemplo. Ok, let's repeat after me, guys. Ok, estas son algunos de los que nos dicen de apariencia personal. Ahora tenemos de forma de ser. Repeat after me, please. Quiet. 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 Callado. Quiet. Alguien callado. Quiet. Repeat after me, please. Friendly. Friendly. Amistosa o amistoso. Friendly. 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 Repeat after me. Talkative. 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 La Vanessa Medina, miren. La perita hablantina. Talkative. Now we have shy. Repeat after me. Shy. 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 Es como decir callado, pero un callado de tímido. ¿Ok? Es como, le voy a poner a callado como tímido. Porque hay personas que son bien calladitas, pero no es porque no les gusta hablar, sino porque son bien tímidas. A eso se refiere ese shy, ¿ok? Later we have serious. Repeat. Serious. 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 Serious, alguien serio. Alguien que no le vamos a sacar risas. Serious. Serious. Now we have the last one. Funny. Repeat. Funny. 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 Okay, guys. So. Funny. Very good. Entonces, tenemos dos. Okay, chicos, ya podemos cerrar el micrófono. Entonces, como les dije, tenemos dos tipos de adjetivos. Adjetivos para describir a una persona en la parte física y adjetivos para describir a alguien en la parte de la forma de ser, ¿verdad? Chicos, lo voy a silenciar yo porque sí, siento el ruido, ¿ok? Bueno, entonces tenemos dos tipos de adjetivos. El adjetivo para describir a alguien o algo y el adjetivo que es para describir la forma de ser. Por ejemplo, I think that Mauricio is tall. Yo creo que Mauricio es alto. True or false? No, it's false. How are you? ¿Cómo sos entonces? How are you? 1.60 meters? 1.6. So you are tall or you are, so you're not tall. What you are? ¿Qué sos entonces? I am short. Short, very good. ¿Y qué vamos a utilizar para decir lo que yo soy? ¿Qué verbo utilizamos?
I am. I am. I am. Y si quiero decir Natalie. She, okay, very good. Natalie. Natalie looks very talkative. Correct or false? It's correct. Okay, I'm going to repeat. Natalie, she is very talkative. Espérenme que no encuentro la palabra. Hablantina. Ah, sí, 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 correcto. So how do you say, I am? I am. Talkative. Very good, yeah. Por ejemplo, igual, yo creo que Jennifer, I think Jennifer is shy. Creo que ella es callada. Yes? I am is shy. Okay, so tell me how you are, ¿cómo sos? I am. I am. Is. Shy. Shy. Okay, very good. Por ejemplo, yo creo que Blanquita is very intelligent. I am. Very good. Yes, guys. Okay. Vamos entendiendo cómo utilizamos los adjetivos, ¿verdad? Es igual que en español para describir a alguien. Y lo hacemos con el verb to be que ya conocemos. Por ejemplo, digamos de que queremos decir como es muy algo o es muy poquito. ¿Ok? ¿Qué utilizamos? Little y very. Por ejemplo, little, ¿qué significa? Un poquito. Little. Y very es como decir bastante o mucho. For example, I am very serious. Soy bastante seria. I am a little bit short. Soy un poquito pequeño. Para eso no sirve, ¿ok? Sí, chicos, yo soy enana. José me hizo cara de no, sí, soy enana. No, es que escucho un ruido bastante fuerte. Que tiene ruido. Jenny tiene ruido. Ahí está. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, so that's how we use it. ¿Sí, chicos? Vamos entendiendo. I have a question. Cuando yo quiero decir yo mido 1.60, es I am 1.60. Okay. Yeah. ¿Por qué utilizamos el point? Porque es 1.60. Entonces, correct. Estamos haciendo referencia a que es 1.60 metros. Si dijeras, I am 160, serían 160 centímetros, ¿verdad? Y si yo quiero preguntar, bueno, si yo quiero responder, yo medí 10 metros de largo desde aquí a tal lugar, siempre se dice I am. No, ese es otro verbo que vas a usar, ese es el verbo medir, Okay. Porque ese es el verbo de height, de altura o medición, So it's another one. Este es para describir personas, tal cual. Okay, guys, so, ahora quiero que me pregunten adjetivos que ustedes creen que faltan aquí, pero que quieren saber cómo se dicen, okay? Ya sea de forma de ser o de parecer, okay? Entonces, hoy sí, levanten la mano y me van preguntando, no me van a salir con adjetivos de rebuscado, vea, tampoco van a ir, porque ni los van a usar. Pero sí, quiero que todos me pregunten adjetivos que crean que podemos utilizar o que son importantes y tal vez aquí no están en la presentación, ¿ok? Levántenme la mano y me van preguntando. Ok, Natalie, tell me. ¿Agradable? Friendly puede ser agradable también. Yeah. Agradable puede ser friendly, Yanni. Exigente. Ay, ya empezaron, pero sé, yo no soy diccionario, espérame. Es que creo que es exigente, creo que es. So, permíteme, exigente. Sí, ok, ¿lo querés decir como exigente de que soy exigente para mi trabajo? ¿O exigente como alguien que es quisquilloso? No, exigente para mi trabajo. Demanding.
Demanding, exigente. Who else, chicos? ¿Quién más quiere saber cómo se dicen cosas? Pregunten, pregunten. Bocón. ¿Bocón como qué? Como metido. Metiche. Metiche. No, pero es que te pregunto porque hay bocón. Sorry. Ok, metiche. Placed. Place, metiche. I am place. I am chismosa. Yeah, I love chisme. Me encanta el chisme. Yeah. ¿Cuál, no, cuál, Fátima? Extrovertido. 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 Extrovertido de alguien que sale a fregar y que es alguien súper así, loco. Yes. Yes. Outgoing. Extrovertido. Blanquita, tell me. Para decir a una persona que es curiosa. Curious. Curious. Curiosa. Enojado. Si alguien... Enojado, angry. Angry. Enojado. La Vanessa Medina, literal. Yeah. Entonces la persona, yo soy la mujer más enojada del mundo. Vieran. Bien, yo soy cosa seria. Yo soy enferma, niños. Por eso amable. Kind. Ahorita te lo pongo. Amable pueden ser dos. Mira, hay bastantes formas de decir amable. Amable de alguien que es bueno, bondadoso. Yo te lo voy a poner así, bondadoso. Puede ser kind. Friendly también lo puedes usar como alguien amable, porque es alguien que te agrada al momento de conocerlo. ¿Ok? Y también puedes decir nice de algo que es como que agradable a la vista. A la vista, nice. Por ejemplo, eso se ve nice. ¿Yes? Ese es un verbo. Eso es un adjetivo. Sí, todos son adjetivos los que les dicen. Ningún es verbo. Humilde. ¿Cómo? Humilde. Humilde. Wait a second. Humble. Ok, humble. Humilde. En internet, si lo buscan, les puede salir poor, porque a veces pobre lo asimilan con humilde. So be careful with that. Imagino que es humilde de alguien que actúa de manera humilde, ¿verdad? Fuerte. Yes. Strong. Fuerte, strong. Si queremos no, decir pobre. Hard es duro. Hard es duro. Mm-hmm. Ok. Hard es duro. Y hard por lo general lo usas para decir que de golpe, ¿verdad? Pero si es strong, puede ser alguien que es fuerte en su forma de ser, que tiene fuerza, tal cual. Ya. Yeah. Si queremos decir pobre y rico, por ejemplo, poor es pobre. Ya, yeah, yo. ¿Cómo? Rich, poor es pobre. Rich es rico. ¿Quién me dijo cómodo? Me dijeron. ¿Quién ¿cómo? Dijo cómodo? Alguien dijo cómodo, yes. ¿Verdad? Yes. ¿Cómodo de alguien cómodo, Aragán? ¿O cómodo de algo cómodo? Está rica la cama. Cómodo, cómodo, Aragán. Convenient. Aragán, cómodo. Si quieren decir cómodo, como que algo está rico, comfortable. Y presumido. Presumido. Smug. Smug o snooty. Snooty. Presumido. Vaya, para los que tienen esposa o novia, pregunten y así le llegan con el gran poema. Está bien. Igual nosotras, niñas. O sea, you're the light of my eyes. Un día le voy a enseñar un poema. Un día le voy a enseñar un poema para que se lo dediquen a alguien. Ok. Thank you. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Sociable? Social. Social. Social, sociable. Altanero. Altanero, ya ven. Caos, espérenme.
Altanero. Es arrogante, sería. Arrogant. Arrogante. Chicos, los demás que no me han preguntado nada. Hoy Mauricio está bien callado. Edwin, Natalie. ¿Qué les pasa? Andan cansados. Pregunten, chicos, pregunten. En el caso de Play, perdón, en el caso de Place, que es metiche, dijo, para mí se refiere a lugar o es diferente la palabra. Puede significar las dos maneras, fíjate. Porque metiche, cuando lo estás buscando, ¿en dónde? ¿En Google Traductor? No, 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 estoy aquí, en la clase, ahorita no. Ah, ok. Metiche también puede ser nosy. 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 También. Nosy puede ser metiche. Que lo, creo que es la mejor manera de decirlo para que no se confundan. No, porque sí. Nosy es como alguien que anda metiendo sus narices donde no lo llaman. Ah, ok. Sí, entonces, porque se tenía entendido que el lugar se describía así. Place. También lo puedes usar. O sea, depende, porque el place a veces lo utilizamos como, por ejemplo, alguien que anda en lugares donde no lo llaman. Por eso son metiches. Pero nosy puede ser la que más, porque te acuerdas de que nosy por nariz. Ando metiendo las narices donde no me llaman. Pero place es, al final dice place una D. Place. Ajá, es que es placed. Y a veces lo mencionan como place sin D. Es que place sin la D es lugar. Ajá. Placed ya es el adjetivo. Ok. Pero siempre funciona como estaba diciendo Mauricio, o sea, así funciona, como que vos andas en lugares donde no te llaman, ¿va? Entonces, ¿cómo andas en lugares donde no te llaman? Sos metiche. Entonces, se denomina siempre como adjetivo. Ya, yeah. Ya, yeah. Okay. Es con la D, sin la D sí. No. Aunque más fácil pueden decir no, sí. No, yeah. ¿Nos puede dar un ejemplo en inglés? ¿Alguna oración de eso? Ok, usando los dos, I am nosy. When my best friend calls me and she wants to tell me about a situation, I am very nosy. Cuando mi mejor amiga me llama y me quiere contar una situación, soy muy metida, soy muy metiche. ¿Y the for example, when the, usually people call me placed because I always want to be listening to other conversations. A veces las personas me llaman metida porque siempre quiero andar escuchando otras conversaciones. For example. Okay. A ver si ya les queda más clarito como el uso. Siempre lo mismo. Chicos, pregunten. Tienen 4 minutos todavía para preguntar porque yo les voy a mandar tarea hoy. Amoroso. Lovely, amoroso. Gracioso. Gracious. Es lo mismo que cariñoso. Amoroso, cariñoso. Sí. Uh-huh. Sí, alguien meloso. También como meloso te puede servir. Gracious o patancioso. Pero ya, ay, quien me dijo, ay, qué rebuscada, espérenme. Fátima va a irle a tirar a alguien, gran odio ahorita en el párrafo. Tranquila, Fátima, tranquila. Boastful. Jactancioso. Boastful, jactancioso. Caliente, ¿cómo se dice? Caliente, de que está haciendo calor. Sí. Yeah. Sorry guys, pero es que I puede, know. Sí, pero se utiliza los dos también. Yeah, she's like blind. Blind es ciega, so I'm blind and I'm sorda. Yeah, hot de que está haciendo calor es caliente. Cold es frío, de que esté helado. ¿Y en la otra versión de caliente? Vale, para poner, miren, ya esta clase está grabada, así que qué bárbaro. Pregúntame eso durante clases. Yeah. No, ya, es que hot es para los dos, ¿verdad? Eso tengo entendido yo. Para el otro lo puedes usar, pero para el otro, por lo general, usas este otro que te puse. Ok, perfecto. Hot es de caliente, hablamos de temperatura.
de que algo está caliente de temperatura. Por ejemplo, the tea is hot or the weather is hot. El otro lo utilizamos para, a ver. No more question. No more question. Ya José se quedó tranquilo, ya. Okay. Ya le quitó todos los puntos, teacher. Yeah, he's like, I thought that he was an angel. Yo lo veía como un angelito, pero... Oh, yeah, always, si quieren, always, always. Yeah, it's fine. Porque existen esos adjetivos, la verdad. Pregúntenme, chicos. Siguen, pregunten. Tienen un minuto todavía. O ya están bien con todos los que les mandé. Hasta muchos, dice Mauricio. Me lo voy a tener que aprender todos para el examen de la Miss. Ok, chicos. Bien, entonces. ¿Cómo se dice bebedor? Drinker. ¿Como bebedor? ¿Borracho? ¿Tomador o...? ¿Bebedor? No. Como borracho tendría que ser. Alguien que siempre anda ebrio. Algo así. Podría decir drunk. 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 ¿Bromista? Funny. Funny. Siempre podemos ser funny. O sea, miren, cada adjetivo en español tiene su adjetivo en inglés, pero son adjetivos bien rebuscados, les soy honesto, que ni se van a acordar, porque a mí me pasa que a veces yo trataba de buscar adjetivos, uy, a mega locos, y no me acordaba. Yeah. ¿Jactancioso qué significa? Jactancioso como alguien arrogante, alguien que es como, yo soy presumido. Todo lo mejor del mundo, ajá, ya. Yeah. Ok. Ya, yeah. Ok, chicos, ya son las 8, entonces me voy corriendo con el otro grupo, as you already know. Si quieren saber más adjetivos, me escriben y yo se los mando. It's fine, ¿ok? As a homework, como tarea. Me van a mandar cualquier un objetivo, audio. ¿Verdad? Ya. Yeah. Ya, yeah, los que quieran. Yeah. Me escriban, no hay problema. Solo que les voy a contestar hasta las 9 pasadas. Ya. Yeah. Chicos, como tarea, ¿qué me van a hacer? Me van a mandar un audio describiéndose ustedes mismos. Un audio describiéndose ustedes mismos. Ya saben cómo me mandan las tareas, en el grupo o me las mandan en privado. Teacher, soy tal persona, mi audio. ¿Ok? Esa es una homework y la quiero para hoy, chicos. ¿Ok? ¿Cuánto va a durar el audio? Miren, guys, hasta mañana tienen para mandarla. Tranquilo. ¿Cuánto tiene que durar el audio? Thank you, ustedes teacher. Quieran. Thank you, teacher. Al menos me van a decir 3 adjetivos como mínimo. Pero ya tienen casi 15, chicos, así que yo que ustedes, pues sí, me dicen más. Todos los vamos a poner en práctica. Todos pónganse, ya. Todos, José sobre todo, va. Ok, guys, so, remember los que se anotaron al grupo de conversación, mañana lo vamos a hacer. Por favor, avancen en la secuencia. Hoy con este tema terminamos la sección 3. Todos los contenidos ya los llenamos. Ok, entonces mañana vamos a hacer un review, mañana tenemos esa conversación para los que quieran, ahí está el grupo. Y me mandan la tarea, por favor, chicos. Y mándenme su nombre, porfa, para acordarme. Okay? So it has been a pleasure to see you guys. Hope so. I'm going to see you tomorrow. Hugs and kisses to everyone. And have a good evening, guys. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.